De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte sonó en toda la casa donde estaban y se les aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos que el Padre nos envíe el Espíritu Santo. Queridos amigos, reciban la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, tercer día de la novena de Pentecostés, queremos iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos de la comunidad Mensajeros de la Paz y queremos compartir con ustedes estas alabanzas, estos cantos al Espíritu Santo. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este encuentro se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este encuentro se ponga bueno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este encuentro se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este encuentro se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Con María nos vamos a gozar. Con María nos vamos a gozar. Con María nos vamos a gozar. Con Jesús el Nazareno. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas. Y si lo aplaudes, te gozas. Y si lo aplaudes, te gozas. Y si lo aplaudes, te gozas. Y si lo aplaudes. Y si lo cantas, te gozas. Y si lo cantas, te gozas. Y si lo cantas, te gozas. Y si lo cantas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas. En el Salmo 22, la Biblia lo indica. En el Salmo 22, la Biblia lo indica. Que la vida en la alabanza. En la alabanza la vida. Que la vida en la alabanza. La alabanza de la vida. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas. Cuando llegues a la iglesia, vete derecho al altar. Híncate de rodillas ante el Padre Celestial. Toca la pandereta, haz tu guitarra sonar. Hasta que baje del cielo el fuego de Pentecostés. Hasta que baje del cielo el fuego de Pentecostés. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas. Eso, alabando, glorificando a Dios. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Tú lo
lo tienes, solo tengo al Espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, solo tengo al Espíritu del Nazareno. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Este sí que da poder, este sí que da poder, este sí que da poder, este sí que da poder. Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies. Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies. A que tú te vas y a que yo también, para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y a que yo también, para la nueva Jerusalén. Amén, 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 aleluya, amén. Amén, 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 aleluya, amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. 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 Si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas, te gozas. Y si lo alabas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas, te gozas. Y si lo bailas. Y si lo cantas, te gozas. Y si lo cantas, te gozas. Y si lo cantas, te gozas. Y si lo cantas. Y si lo aplaudes, te gozas. Y si lo aplaudes, te gozas. Y si lo aplaudes, te gozas. Y si lo aplaudes, gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, tú que habitas y reinas, Santo, en la alabanza. Gloria, gloria a ti, Señor, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Jesús. Bendito seas, gloria, gloria a tu nombre, Jesús, tu nombre que tiene poder. Tú que habitas en la alabanza, Señor, a ti te adoramos, te bendecimos como pueblo, tu rebaño, Señor, que te alaba, que te bendice. Gloria, gloria a ti, Señor. Y en esta misma presencia, en esta misma oración, queremos pedirte, Espíritu Santo, que vengas una vez más a nuestras vidas, que nos estamos preparando para celebrar una nueva venida de tu presencia, una nueva efusión en todos nosotros. Pero hoy ya queremos anticiparnos y decirte, ven Espíritu Santo, ven, Espíritu anima Santo. Nuestra reunión, Espíritu Santo, ven Espíritu, ven, Espíritu de Dios, anima ven, nuestras ven, vidas, Santo. Ven y alegra al que está triste, da fortaleza al que está débil, da sabiduría al que ignora tu presencia, ven Rúa Divino, Espíritu de Dios, te invocamos, te llamamos, Espíritu Santo, ven, ven, te necesitamos, Espíritu de Dios, ven y enamóranos, satúranos, renuévanos. Ven Espíritu Santo, ven a cala hondo en mi corazón, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios, ven y lléname con todo tu poder. Espíritu, Espíritu de Dios, ven y lléname con todo tu poder. Rúa, 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 lléname de Dios. Satúrame, enamórame, enamórame de ti.
ti, úngeme con tu fuego eterno, Rúa, 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 lléname de Dios, Rúa, 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 lléname de Dios. Llámale con tu voz, dile: Rúa divino, ven a mi vida en este momento. Ven a mi familia, ven a mi comunidad, a mi grupo de oración. Ven a mi iglesia, ven a mi parroquia. Ven, Rúa divino, te necesitamos. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Hoy te llamo con confianza. Hoy te llamo inspirado por ti. Ven, Espíritu de Dios, ven y llena cada espacio con tu presencia, cada lugar, con tu compañía, con tu preciosa unción. Rúa divino, ven, ven. Abarabaya, Shaya, Naya, Siri, Yandai, Iri, Warasu, Baranai, Shiri, Yandai, Anaya, Rasabara, Nora, Shiri, Obaraya, Shaya, Nara, Saya, Naya, Subaranai. Enamórame de ti, úngeme con tu fuego eterno, Rúa, Rúa. Glorioso Espíritu Santo, tú eres el cumplimiento de la promesa de Cristo. Tú eres esa promesa que es capaz de llenar nuestros corazones de un espíritu deseoso y ferviente de anunciar la palabra de Dios. Por eso, como comunidad, como iglesia, queremos pedirte, Espíritu Santo, satúranos, enamóranos de ti. Necesitamos una vez más de ese Pentecostés que venga a iluminar nuestras almas, que haga las veces de descanso en tanto trabajo, pero a la vez también de esa parresía, de esa audacia para evangelizar. Enciéndenos, Espíritu Santo. Aguardamos tu llegada, aguardamos tu venida. Soplo, aliento, viento impetuoso de vida. Con tu fuego eterno, Rúa, 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 lléname de Dios. Ven, Espíritu Santo, sigue llenando nuestros corazones de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, sigue derramándote con tu gozo, con tu alegría. Ven, Espíritu Santo, sigue preparándonos para poder recibir un nuevo Pentecostés en nuestra vida. ¿Qué tal, queridos hermanos?
Qué alegría seguir alabándolo al Señor, qué alegría volvernos a encontrar para prepararnos en este nuevo Pentecostés que nos toca celebrar como familia de la Renovación Carismática Católica de Argentina. Mi nombre es Dario Ramos, pertenezco a la comunidad Palabra y Vida y vengo representando a todas las comunidades de esta corriente de gracia maravillosa de nuestro país, ¿sí? Vengo a compartir con ustedes el Evangelio de San Juan, como venimos meditando todas estas noches, ¿sí? El capítulo 14, que durante esta novena nos va a acompañar meditando distintos versículos para poder ser morada del Espíritu Santo, para poder recibir ese paráclito, ese Espíritu Consolador que llena nuestras vidas. Los días anteriores, nuestros hermanos han estado compartiendo con nosotros este Evangelio y es importante entender en qué contexto está Jesús hablando para entender el versículo que vamos a compartir hoy. Si nos acordamos bien, el primer texto habla de que los discípulos estaban inquietos, preocupados. ¿Por qué? Porque Jesús les decía que Él se iba. Que se iba al Padre, que se iba a prepararles una morada en la casa del Padre. Y los discípulos se empezaron a sentir solos. Empezaron a tener la angustia de la pérdida de Jesús, del Maestro. Frente a esta angustia, le preguntan, Maestro, ¿cómo vamos a seguir nosotros? Y eso quiero compartir con ustedes. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6. El versículo 5 dice, Tomás le dijo, Pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Palabra de Dios. Qué hermoso este texto. Es un texto muy conocido, es un texto de la palabra que hemos impreso remeras, hemos visto en buzos, hay muchas calcomanías, lo vemos en muchas partes, ¿sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero qué hermoso entenderlo en este contexto. En este Jesús que ama a sus discípulos. En este Jesús que los tiene que preparar para que la misión continúe. En este Jesús que tiene que dejar claro, que tiene que dejarles claro a sus discípulos cuál es el camino para seguir llegando hacia el Padre. Los discípulos están angustiados, los discípulos están desorientados, hay una partida. Y cuando amamos a alguien, ¿sí? ¿Cómo preparamos a esas personas para las partidas? Cuando me casé, por ejemplo, preparé a mi mamá para la partida de la pérdida de su hijo, ¿sí? Porque ya no iba a vivir más con ella. Entonces, esos pequeños momentos de preparación en una cosa tan simple, cuando es una alegría, en este caso el casamiento, pero también en el contexto, Jesús sabía que Él se iba y que su partida no iba a ser en un contexto de alegría. Su partida iba a ser en un contexto de mucho dolor. Y Él sabía que muchas veces sus discípulos iban a quedarse desorientados. Por eso, en este capítulo 14, en el versículo 5 y 6 de San Juan, Jesús le dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Vamos a ir meditando esta famosa frase, pensando primero en este Yo soy. ¿A qué nos hace acordar? ¿Qué viene a nuestra memoria cuando escuchamos a Jesús decir Yo soy? Sí, seguramente ustedes lo están diciendo. Justamente al texto del Éxodo, cuando Moisés está hablando con el Dios que se le presenta en la zarza viviente. Miren, para que lo recordamos, es el capítulo del Éxodo, el versículo 13 del capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 13. Moisés le dice a Dios que estaba ahí en la zarza, bien, Moisés, bien. Yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Entonces Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy, me envía a ustedes. Palabra de Dios. Qué hermoso ver cómo Jesús toma esta frase tan fuerte, esta oración, yo soy.
Después dice el camino de la verdadera vida. Pero este tomar el yo soy no está haciendo entrar en relación directa con el Antiguo Testamento. No está haciendo entrar en relación directa con el Dios que eligió Moisés para liberar a su pueblo. Con el Dios que es siempre. Con el Dios que es presente absoluto. Con el Dios que es, que fue y que será. Con el Dios inmutable. Con ese Dios del Antiguo Testamento que sigue su obra en este Nuevo Testamento a través de Jesucristo y que sigue después su obra a través del Espíritu Santo. Ese Dios que es. Por eso Jesús dice, yo soy. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy. El Dios que va a preparar una morada. Pero ya no allá en el cielo. El Dios que también ya está preparando una morada aquí en el corazón para ser habitados por el Espíritu Santo. Y después sigue la frase, Jesús dice, yo soy. ¿Qué cosa? El camino. El camino que nos lleva ¿a dónde? El camino que nos lleva al Padre. El camino que nos lleva a descubrir verdaderamente el rostro del Padre. Para los judíos, la ley era lo que les traía la salvación. El pueblo elegido vivía según la ley. Jesús viene a plantearles otras cosas a sus discípulos, viene a recordarle otras cosas a sus discípulos. No es la ley la que va a salvarlos. Justamente, es Él quien viene a traer la salvación. Cuando le dice, yo soy el camino, les está diciendo a sus discípulos, les está recordando, para poder llegar al Padre, para poder llegar a Dios, para poder llegar a esta morada que estoy preparando para ustedes, tienen que venir a través mío. Y eso es tener una relación personal con Jesús. Jesús les recuerda a sus discípulos y nos recuerda también a nosotros hoy que tenemos que tener una relación personal con Él. Porque Él es el camino. Porque Él es el que nos muestra cómo vivir. ¿Y cómo tenemos nosotros nuestra relación personal? Y obviamente desde la oración, desde la lectura de la palabra, desde la meditación de la palabra, desde nuestras alabanzas, desde la adoración. Tenemos que fortalecer personalmente en nuestros grupos de oración, en nuestras células, este encuentro con Jesús. Este encuentro personal con Jesús, donde vamos entendiendo que el camino es Él, que Él es el que va marcando el rumbo. Ya no soy yo el que decido, Él es el Señor, porque Él es el que me lleva al corazón del Padre, porque es el que me lleva al corazón del Creador. Después Jesús dice, el camino, la verdad. Y está muy relacionado con lo que venimos meditando recién. Él nos muestra el verdadero, Él nos muestra el verdadero rostro del Padre. El verdadero rostro del Padre es el Padre de la misericordia. El verdadero rostro del Padre, Jesús lo muestra cuando está la mujer por ser apedreada y Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Él muestra el verdadero rostro del Padre. Ya no es un Padre que castiga, es un Dios misericordioso, es un Dios que ama, es un Dios que se hace hombre para salvarnos. Jesús es el verdadero rostro del Padre. Él es el camino que nos lleva el Padre, es el que nos muestra el verdadero rostro del Padre. Y por último dice, yo soy la vida. Porque la vida que el pecado nos arrebató, la vida con la que el Padre nos pensó, la vida con la que Dios nos pensó, Jesús viene a restaurarla. Con su muerte, con su resurrección, Jesús viene a restaurar en nosotros la vida que viene de lo alto. Él también nos dice, viene para que tengan vida y vida en abundancia. Él es la vida. La vida que nos conecta a ese Dios creador, que nos conecta a ese primer soplo del Génesis. ¿Se acuerdan? Que el Dios sopló su espíritu sobre el hombre que había hecho de barro. Jesús es la vida, que nos revela la vida del Padre. Y viene también a seguir revelándonos a nosotros la vida que viene de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nos vuelve a recordar la centralidad de nuestra relación con Él. Porque el Padre va a enviar el Espíritu Santo a través del Hijo. El Padre va a llenarnos del Espíritu Santo a través del Hijo. Por eso nosotros tenemos que seguir abrazando y renovando nuestra entrega a Jesucristo. Nuestra entrega al Dios hecho hombre, al Emmanuel. Al Dios que vino a caminar entre nosotros, al Dios que vino a enseñarnos el camino, al Dios que viene y nos sigue diciendo hoy, no estén inquietos, no se preocupen, no los deje huérfanos.
Yo voy al Padre a preparar una morada para ustedes, pero les enviaré al Espíritu que hará morada en ustedes, al Espíritu que anime sus corazones. Nos preparamos para esta vigilia, nos preparamos para este Pentecostés, nos preparamos para ser verdaderamente hombres y mujeres de Dios. Nos preparamos para seguir construyendo una cultura de Pentecostés. Nos preparamos para ser templos del Espíritu Santo. Y la manera en que tenemos que hacer esa preparación es recordando esto. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Si no profundizamos nuestra relación con Él, si no profundizamos nuestra entrega a Él, si no profundizamos nuestra vida de oración, nuestra vida de meditar la palabra, nunca vamos a entender plenamente el regalo y el don que es tener a Jesús como nuestro Señor. Él nos lleva al Padre y Él también intercede ante el Padre para que recibamos al Espíritu Santo. Por eso te invito a que sigamos orando, te invito a que sigamos suplicando, te invito a que sigamos pidiendo y clamando al Padre del Cielo, que derrame por medio de Jesucristo el Espíritu Santo sobre nuestras comunidades, el Espíritu Santo sobre nuestra nación, el Espíritu Santo sobre cada uno de sus hijos. Te invito a seguir orando, a seguir cantando, a seguir abriendo nuestro corazón para vivir la fiesta de Pentecostés. Que el Señor te bendiga. Continuando en este clima de oración, vamos a darle gracias al Señor Jesús por permitirnos compartir su palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos llamaste, porque nos pensaste, porque nos trajiste a estar acá de tu presencia. Gracias por esta palabra que compartimos, Señor. Gracias porque sos el Dios que se revela, el camino, la verdad y la vida. Y nosotros creemos, Señor, que verdaderamente sos el camino, la verdad y la vida. Y queremos creerte, Señor Jesús. Queremos seguir caminando, queremos seguir mirándote. Queremos, Señor, que vos seas la luz que guíe cada uno de nuestros pasos, que guíe a nuestra santa iglesia, a todos nuestros pastores. Y para todo esto, Señor, necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, la promesa cumplida del Padre que es el Santo Espíritu de Dios. Por eso, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te pedimos en este momento que derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre quienes comparten esta novena de Pentecostés, sobre toda tu iglesia, Señor, infunde tu Espíritu Santo. Ven, glorioso Espíritu de Dios, ven, Señor y Dador de vida. Venid dentro de la mano de Dios a tocarnos, a traer de tu presencia santa en medio de toda esta comunidad, de toda la iglesia, de todo el mundo. Anhelamos tu presencia, Espíritu de Dios. Vení a traer tu luz, vení a ayudarnos a comprender y a vivir la palabra que estamos compartiendo. Ven, Espíritu Santo de Dios, vos que sos nuestro abogado, defensor, el que nos recuerda las palabras de Jesús. Ven, Espíritu Santo, asistiros con tu sabiduría. Sopla viento fresco. Aviva el fuego de nuestros corazones, Espíritu de Dios. Derrámate, glorioso y santo Espíritu. Ven, Señor, para que este Pentecostés sea un nuevo vivir de tu vida en nuestros días. Ven, Señor, a derramarte como nunca antes en esta bendita corriente de gracia.
necesitas, ven, Señor. Te necesitamos tu ayuda, tu acompañamiento. Ven a ser voz en medio de este tu pueblo que te sigue y te persigue y busca renovarse como siempre en cada Pentecostés. Abre nuestros corazones, Señor, para que puedas impregnarnos de tu presencia. Bendito glorioso Dios, ayúdanos a abrir las ventanas de la iglesia para este aire nuevo y fresco de tu Espíritu Santo. Ven, Señor glorioso Dios, vos que sos un Dios que no te haces esperar, que acudís pronto al llamado de tus hijos. Escúchanos, Señor, y derrama. Úngenos con aceite de lo alto. Amén, glorioso Dios. Espíritu de Dios, renovar la paz de la tierra de nuestros corazones. Hacelo presente a Jesús, así como lo hiciste en el vientre de María. Amén. Bendito sea el Espíritu de Dios. Alabado y glorificado sea Dios, uno y trino, el que es tres veces santo, todo honor y toda la gloria, bendito sea por siempre, glorioso, todopoderoso, único y verdadero Dios. Recibí toda la gloria, toda la alabanza, todos los honores que podemos rendirte, Señor, porque vos sos Dios, razón más que suficiente para alabarte, para honrar tu nombre, Señor. Vos sos el gran yo soy, tu nombre está sobre todo, ¿no? Toda la gloria, el honor, por los siglos. Jesús, camino, verdad y vida, bendito sea, Señor. Sabemos que no llegamos al Padre si no es por vos, Señor. Bendito eres, te alabamos, te bendecimos porque nos permitís admirar tu grandeza, Señor. Tu grandeza en la creación, en la vida de las personas que están recientes. Gracias, Señor, gracias, por este momento de Pentecostés. Gracias por esta preparación al Pentecostés. En coinonía con todo el mundo. Gracias, Señor, porque tu presencia no tiene tiempo. Y vos estás aquí y ahora, resucitado en medio nuestro. Bendito seas. Alabado y glorificado sea por siempre, Señor, porque nos pensaste iglesia. Gracias, gracias. Porque nos llamas amigos. Gracias. Porque sos suyo cercano. Gracias. Bendecirte, Señor. Si vos sos el fiel, el justo, el que camina a nuestro lado. Amén. Bendito sea por siempre. Nuestro amigo. Toda la gloria, el honor. Bendito sea toda la gloria y alabanza a tu nombre, Señor Santo, donde se doblan todas las rodillas para presentarse ante el Rey, el Magnífico, el Dios Todopoderoso, el que venció la muerte y resucitó para salvarnos, porque la salvación nos ha sido ganada con esa cruz, Señor, y con tu resurrección. Bendito y alabado sea Dios, Santo Cordero de Dios, bendito seas, Hijo de María. Ahí estás, alabado Señor, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, alabado Santo y Glorioso Jesús. Bendito seas, Santo Dios, poderoso y santo, Trinidad Santa, todo lo honor y la gloria. Señor, que te sigamos escogiendo en este camino hacia el cielo. Que a través de María lleguemos a vos, Jesús, y que si te sigamos escogiendo como el verdadero camino, la verdad misma y nuestra vida. Bendito sea, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de vivir, gracias, de amarte y seguirte. Gracias. Gracias. Bendito seas por esta novena de Pentecostés, porque haces posible que todos estemos reunidos en torno a vos. Amén. Bendito eres, Santo, alabado, gracias, glorioso, gracias.
bendito sea por siempre y por el siempre, que es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. Amén. Bendito por Dios, bendito eres, bendito eres, Señor, todo admirable, bendito Dios, glorioso y santo, alabado, glorioso y santo eres, bendito eres. Y unidos en oración y en compañía con toda la iglesia, te decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y a todos y cada uno de ustedes, hermanos, les saludamos fraternalmente desde la Comunidad Carismática de Alianza, Ministerio Vida en la Roca. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, sonó en toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos que el Padre nos envíe el Espíritu Santo.